parachá del día de hoy amerita que nosotros entendamos el día que estamos viviendo. ¿Qué día estamos viviendo? Hace 2000 años, en la semana en que murió el Mesías Yeshua, hemos entendido por el análisis bíblico que él murió un miércoles a las 3 de la tarde. Y que si muere entre el miércoles a las 3 de la tarde y es enterrado antes de la caída del sol, tipo 6, 6 y media de la tarde, 3 días y 3 noches cae entre las 3 de la tarde del sábado y las 6 de la tarde. O sea, que en ese momento nosotros estamos a las puertas, en el mismo instante de la resurrección del Mesías. Él no resucitó el domingo, él resucitó en Shabbat, sino que cuando ya llegaron las mujeres el domingo, ya había resucitado. El día del Señor sigue siendo Shabbat. Y en Shabbat fue que él se levantó entre los muertos. Y yo tengo mi opinión propia, es personal, esto no está en el... Para mí, en el momento en que se enciende la luminaria de Abdalá, es como si en ese momento se levantara el Mesías. La luz volvió al mundo. Amén. Entonces, este Shabbat es un Shabbat de resurrección. Dice Génesis 1:14, que él creó el sol, la luna y las estrellas para los tiempos señalados, para las citas divinas, para los momentos festivos solemnes. Quiere decir que siempre que estamos enfrentados a un tiempo festivo, estamos metidos en un área kadosh, en un área santa. Y como este es Shabbat, estamos en un área santa, estamos en un lugar kadosh. ¿Cómo se llama este lugar kadosh? Shabbat. ¿Cómo se llama este lugar kadosh? Porque el templo lo destruyeron. ¿Para qué? Para que todo el mundo pudiera acceder al lugar kadosh. Ya no solamente los judíos podían decir, es que nosotros somos dueños del lugar kadosh, el Beit HaMikdash, el templo de Salomón, ¿no? El Mesías permite que se derribe el templo, el Eterno permite que se, para que todo el que crea en el templo que se levantó entre los muertos tenga acceso al lugar kadosh. ¿Y cómo se llama el lugar kadosh? ¿Y qué traduce Shabbat? Desen un aplauso los que saben. Shabbat no es sábado. Ay, Shabbat, sí, es la transliteración de sábado. No. Shabbat traduce reposo. Y tenemos reposos semanales y tenemos reposos festivos. El lunes empezó a la caída del sol un reposo festivo. ¿Cómo se llamaba? Pesaj. Y se convertía en el primer día de panes sin levadura. ¿Me siguen? Hoy estamos en un lugar kadosh, pero es el Shabbat semanal. Y en Shabbat semanal, esa semana fue que se levantó el Mesías de entre los muertos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8 para que usted vea el poder que hay en este día. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien trajo algo muerto? ¿Alguien trajo algo muerto? ¿Un sueño muerto? ¿Un anhelo muerto? ¿Una relación muerta que necesita que vuelva a tomar vida? ¿Alguien trajo un muerto? ¿Sin miedo? ¿Alguien trajo un muerto? ¿Un sueño muerto? ¿Un anhelo profundo que nunca se ha levantado? ¿Alguien lo trajo? Porque hoy se activa el poder de la resurrección de los muertos. Se me vuelven demasiado religiosos. Como ya estamos en Torá y dije, ¿alguien trajo un muerto? Ay, no se pueden traer muertos al templo. Están muy toraicos, los felicito. Romanos capítulo 8. Yo hago preguntas capciosas, quiero que sepan, pero quiero que estén despiertos. Versículo 11, cuando lo tengan me dicen amén. Y si el Espíritu
del que levantó de los muertos a Yeshua vive en vosotros. El que levantó a Mashiach de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en vosotros. Entonces, el poder que levantó a Yeshua de entre los muertos, ¿dónde habita? Dígalo en mí, sí. Dígalo en mí. Usted no tiene que creer, porque usted dice en nosotros y luego mira al de la baja. Yo creo que usted tiene más poder que yo. No, en usted habita ese poder. Si usted se sumergió en las aguas en el nombre de Yeshua, a usted se le entregó ese poder. Pero ese poder está bajo la soberanía de Dios. Usted hace lo que Él lo mandó a hacer. Si usted ora por un moribundo, usted ora por él. Si se levanta, fue el poder de Dios. Pero ¿y si no se levanta? La voluntad del Eterno. O sea, el poder que hay en nosotros no pasa por encima de la voluntad del Creador, de su soberanía. Yo no puedo pretender. A mí mi hermano, y ayer, mi hermano Andrés estaba cumpliendo 20 años de muerto. Murió a los 20 años en un accidente de moto en Medellín. Y claro, eso conturba el amor de la familia, especialmente de mi mamá. Un hijo que se muere a los 20 años. Y cuando a mí me dieron la noticia, yo vivía en Broward. Y como era cristiano y era intercesor, me arrodillé a reclamar la vida de mi hermano y a reprender todo espíritu de muerte y a declarar y a decretar que se tenía que devolver, porque no era el orden divino, porque primero se mueren los padres y después se mueren los hijos. No se mueren primero los hijos y después los... Y reprendí y mi hermano no se levantó. ¿Por qué? Si yo reprendí en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él tiene una voluntad y usted no puede sobrepasar a ella. Pero a usted le toca hacer lo que le toca. A mí me tocaba orar por mi hermano. A mí me tocaba orar por mi familia. A mí me tocaba reclamar la vida de él. Pero no se dio. Pero como Él es bondadoso, Él me mostró y me hizo entender que era su voluntad. Y cuando Él te muestra que es su voluntad, se te secan solo las lágrimas. Se te secan. Ya entendí. Fue tu voluntad y tú me lo vas a devolver. Pastor, ¿y por qué? Porque murió justo cuando estaba cumpliendo 20 años. Y la escritura enseña que Él no imputa de pecados hasta los 20 años. Después de los 20 imputa pecado. Yo tengo la esperanza de que mi hermano lo veré en la vida eterna. Pero es que él no creía. Pero hay un principio de Torah. En esa época yo no sabía Torah. Ahora sé Torah. Y esa es la esperanza que le doy a mi mamá. Tranquila, mamá, que él murió de 20 años y a él no se le puede imputar pecado. Los menores de 20 años que son del pueblo de Dios no se les puede imputar pecado. Dime, hermana, ¿no le oigo, amada? Pastor Alejandro va a buscarle el texto donde habla de que mayores de 20 años son los responsables de sus vidas espirituales. Eso está en una paracha y tiene que ver con la salida del pueblo de Egipto. Cuando él dice que todos los que salieron de Egipto eran varones mayores de 20 años. ¿Y los otros qué? No, lo que nos enseña ese versículo de mayores de 20 años es que eran responsables delante de Dios. ¿Ok? Entonces, en el versículo donde dice que salieron de Egipto mayores de 20 años, es el versículo que enseña que el padre hace responsable a los mayores de 20, no a los menores de 20. Después le doy el estudio con la paracha y todo. Bueno, amado familia, dime. Es que el de los patines no vino. Tranquilo, que mira, tengo como a tres allá atrás que están tomando nota de tu... Es responsabilidad de los de allá. Ah, está bien. Los que están allá están tomando nota. Ese problema lo solucionan los de sonido. Excelente, excelente. Eso lo solucionan allá. Si dentro de 8 días pasa lo mismo. Ah, no, lógico. Créame que ya están poniendo los patines. Créame. Sigamos adelante. Van a seguir preguntando, les informo los de sonido.
Yo no sé qué van a hacer, pero van a seguir preguntando. Romanos 8:11. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? El que muda los tiempos. El que muda los tiempos. ¿Ustedes saben qué es una mudanza? Mover las cosas. ¿Qué será mudar los tiempos? El que tiene el poder para mover el tiempo. ¿Quién tiene el poder para mover el tiempo? El Creador. ¿No frenó el movimiento del sol en una de las guerras de Josué? ¿No movió el sol 10 grados con el rey Ezequías? ¿Quién tiene el poder para controlar el tiempo? El Creador. Entonces, vamos a hablar de ese concepto y esa característica que tiene el Creador de mudar los tiempos. ¿Y por qué? Porque hoy es un tiempo importante que de pronto el pueblo no sabe que hoy actúa un poder de resurrección. Estar atento a los tiempos es uno de los principales propósitos del pueblo de Yud-Hei-Vah-Hei. ¿Estar atento a qué? A los tiempos. El que no está atento a los tiempos está ¿cómo? Dormido. Muy bien. O sea, ¿qué necesita usted para? Usted se acuesta y usted necesita levantarse a cierta hora. ¿Qué pone? ¿Por qué? Porque el que está dormido no sabe qué hora es. Entonces la alarma lo despierta y vuelve y lo ubica. Y esto es importante. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a leer de una manera muy enfática, con mucho cuidado vamos a leer. ¿Lo tienen, amada congregación? Pero acerca de los tiempos y de los tiempos señalados. A mí me gusta como dice la versión textual ese versículo. Pareciera una redundancia lo que yo estoy leyendo, pero no es una redundancia. Mire cómo dice esta versión. Pero acerca de los tiempos. Esta primera palabra es tiempos generales. Tiempo, tiempo, tiempo. Y de los tiempos señalados, ¿cuáles? Las fiestas, los moadim. Y esto es importante que usted lo sepa. Una cosa es el tiempo regular, que se conoce como tiempo secular, y los tiempos señalados. ¿Cómo se llaman los tiempos señalados? Las fiestas, los moadim. Y por eso me gusta esta versión en este versículo. Si usted no tiene así, sino solamente, pero acerca de los tiempos y de las señales, o con la palabra señales, que la traducción correcta son tiempos señalados, no señales, porque entonces estaríamos esperando allá la explosión y todo eso, ¿no? Hermanos, no tenéis necesidad de que se os escriba. ¿Por qué no tenemos necesidad de que se nos escriba a nosotros? ¿Por qué? Porque ya sabemos cuándo se guardan las fiestas. Nosotros manejamos un calendario que se llama el calendario hebreo. Y en el calendario hebreo nos dicen cuándo echaba y cuándo son las fiestas. Y nosotros estamos despiertos. Dígale al de lado, nosotros estamos despiertos. Pero si usted no maneja el calendario bíblico, ¿usted está cómo? Entonces aquí hay la enseñanza del día de hoy, como es de resurrección. Ya empezamos a entender. ¿Quién se tiene que levantar? El que está dormido. ¿Me siguen? Pastor, ¿por qué no me levanto? Porque usted sigue dormido. A usted se le dio un poder para levantarse, pero usted sigue dormido. No, pastor, yo estoy haciendo el intento. Está dormido en algún área de obediencia. El Padre lo quiere bendecir, pero usted con algún mandamiento se está haciendo él. Ay, él no se va a dar cuenta, ¿no? Si es el dador de los mandamientos, mijo. Entonces, aquí lo despertamos. Lo bueno es que aquí lo despertamos. Por eso es que uno dice, no, mejor no vayamos por allá que yo quiero seguir dormidito.
sonó la alarma. O con lo que sigue, versículo 2, porque vosotros sabéis exactamente el día de Adonai, que viene así como ladrón en la noche. O con la palabra, la frase ladrón en la noche. Diga conmigo, hebraísmo. Como ahorita que el hermano Joshua decía, no, yo le entiendo, yo soy boricua, pero le entiendo. Pero hay frases que él no me entiende que son bien colombianas. Él no me las va a entender, él va a decir, necesito otro colombiano que me diga qué es lo que quiere decir. Pues quiero que sepa que la palabra, la frase, ladrón de la noche es un hebraísmo. Y es un hebraísmo que tiene que ver con el templo. Y es un concepto del templo que solamente lo conocen los levitas. ¿Y lo ejecuta quién? El sumo sacerdote. Entonces, ¿quién es el ladrón de la noche en el templo? Usted quedará loco. El que está escuchando esto por primera vez dice, wow, ¿en serio? ¿El sumo sacerdote es el ladrón de la noche? Sí. Y después le voy a decir quién era el gallo, porque no era el kikiriki. Porque le enseñaron que el gallo, y lo ponen en la película, que cuando Pedro lo negó, no, yo no lo conozco, kikiriki. Lo más ridículo que... A mí me dio vergüenza cuando yo me enteré de eso. Con razón, yo dije, no, mejor me salgo de aquí. Se ríe el pastor Luis Carlos, claro. Porque no nos enseñaron connotación hebrea, cultura hebrea, hebraísmos. El ladrón en la noche es el sumo sacerdote. ¿Y por qué? Porque había un turno de levitas que tenían que mantener todas las lámparas prendidas. Eran con aceite. Y había que estar revisando el pábilo, el aceite. Si faltaba, le echaban, prendía. Imagínense a las 2, 3 de la mañana en el templo y todas las lamparitas prendidas. A cualquiera le da sueño. Hagámonos en este rinconcito, acomodémonos aquí bien rico y esperemos un... Y se quedaba dormido el sacerdote y llegaba el sumo sacerdote a vigilar. Y si lo encontraba dormido, le echaba candela a la túnica. Y cuando ellos sentían el calor, se desnudaban y salían corriendo del susto. ¿Por qué? Porque si le quedaba una cicatriz en la piel, ya no podía ser más sacerdote. Ya no podía oficiar como levita porque tenía una imperfección en la piel. Mira lo tremendo, se ve como un juego. Pero tú tenías un turno y tú lo tenías que cumplir y tú tenías que velar y estar toda la noche como... Porque si tú te duermes, vas a perder la investidura, te va a quedar una cicatriz y se te va a quitar la posición si te duermes. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, el poder de resurrección no necesariamente, y sería muy bueno, claro, que alguien llegara, pastor, vea, se acabó de morir el vecino, tráigalo para acá que hoy es poder de resurrección. Y todo el mundo, sí, lo va a levantar. ¿Sirvió de algo levantar a Lázaro? ¿Volvieron a hablar de Lázaro? Lázaro se proyectó como un gran apóstol. Entonces ese, yo prefiero levantar dormidos, que tienen potencial y que van a hablar y que van a llevar el mensaje a otro nivel y que van a entender que Dios les dio un poder para que se levanten a proclamar las verdades de aquel que los sacó de las tinieblas a la luz admirable. A mí me gusta despertar ese tipo de personas, no a muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. A mí me gusta despertar la gente que tiene un anhelo de Dios y que Dios puso un don en ellos y que por alguna razón lo tienen dormido. O que por algún problema personal, familiar, laboral, financiero, dejan que el llamado de Dios se duerma. Y eso es lo que hay que despertar. El poder de la resurrección es para eso. ¿Qué es lo que no me está dejando a mí santificarme y hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que no me... ¿Qué debo yo voluntariamente entregar a la muerte?
¿De qué me tengo que deshacer en mi vida para que se levante el hombre, la mujer espiritual? ¿De qué me tengo que deshacer? Esa es la pregunta. Versículo 3. Entonces el ladrón en la noche, y quiero que sepa que el ladrón en la noche también cruza con el hebraísmo el día y la hora que nadie sabe. Pero eso lo vamos a tomar ahorita en cuenta cuando el mismo texto nos dé una idea de ese día. Versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces, como el dolor a la que está encinta, vendrán sobre ellos destrucción repentina y de ningún modo escaparán. Entonces, ¿quiénes son los que están hablando de paz y seguridad? Los gobernantes. Y sobre todo en las reuniones que están haciendo en Medio Oriente. Yo no sé si usted ha notado el calentón que hay ahorita en Medio Oriente. ¿Y quién es la mujer de parto? Israel, eso no ha cambiado. Pregunta, ¿tiene dolores de parto en este momento? Son tan fuertes que nos afectan a nosotros. Nosotros estamos orando por ellos. Nosotros ya hemos recogido ofrendas para el ejército de Israel. Sabemos que nuestros hermanos están en dificultades. ¿Por qué? Porque están en dolores de parto. Y los líderes alrededor están haciendo convenios y van a seguir diciendo, porque ya empezaron a decir y a escribir en esas reuniones internacionales, paz y seguridad. Paz y seguridad. ¿Y qué va a pasar después de que declaren paz y seguridad? Muerte repentina. Va a pasar algo trágico, va a pasar algo duro. ¿Pero para quién? Para la mujer que está de parto. Algo difícil. Porque para que puedan hacer, va a haber dolor. Va a haber dolor. Pero ellos, los que declaran esa paz falsa, van a sufrir con sus propias vidas. Pero la mujer de parto se le va a incrementar los dolores. Toda mujer que ha dado a luz sabe que esa frecuencia va a crecer. O sea que Israel va a tener que sentir más dolor, ¿sí o no? Y nosotros vamos a estar pendientes de eso. Porque sufrimos nosotros también, porque nosotros también somos Israel. Sigamos leyendo. Vendrá sobre ellos destrucción repentina y de ningún modo escaparán. ¿Quiénes? Los que declaran esa paz falsa. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Mira qué bonito como nos habla el Eterno a nosotros. No estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como un ladrón. Nosotros vamos a estar como despiertos. La tarea de nosotros es estar despiertos. Mire, yo les estoy predicando hoy con una certeza de que ustedes están tan despiertos que yo lo vi en el Pesaj. Todo el mundo me decía, pastor, hemos vivido 11 Pesaj con este, pero nunca había sido algo tan hermoso y ordenado y tan especial como lo fue este Pesaj. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba completamente despierto. Porque desde el 8 de abril empezamos en un compromiso hasta Shavuot. Porque hoy empieza un compromiso de 50 días. Por lo tanto, ya llevamos 20 días desde el 8 de abril trabajando. ¿En qué? En despertar espiritualmente, en levantarnos, en crecer, en conocer la verdad y vivir por la verdad. Amén. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. ¿No qué? No durmamos. No se duerma. Y mire, les voy a decir algo muy tremendo. Usted puede sacar excusas para quedarse dormido. Pero yo marco aquí. Usted puede sacar excusas para quedarse dormido. No, es que... no me gustó cómo me hablaron. Déjame así. Yo estoy bien aquí en la casa. Yo estoy bien con Dios. No, yo sí, así estoy bien. Pero yo mi relación con Dios no la pierdo. Quizás no estás dormido, pero mira cómo estás. Y uno ve a una persona así, está dormida. Está creyendo que está despierto. Y quiero que sepan que son tiempos para estar despiertos, no dormidos. Dice el versículo 6, no durmamos. No durmamos pues como los demás,
sino que velemos y seamos sobrios. O sea, completamente concentrados en este tiempo. Es un tiempo importante, amados. Es un tiempo especial. Por inquietud del Espíritu, yo les he dicho que este es un año de la buena voluntad de Dios. ¿Y qué es eso, pastor? Estar preparados y con los ojos abiertos, porque vienen grandes cosas para los hijos de Dios. ¿Cómo se llama eso en el mundo secular, de negocios, de proyección laboral? Oportunidades. ¿A quién se le da una oportunidad? Al que está preparado. La persona que no se prepara, viene la oportunidad y se la lleva a otro que se preparó. La oportunidad la tiene alguien que tiene visión y la ve. Usted sabe que usted puede tener una oportunidad en la nariz y usted no la ve. Sí, pero yo la vi, yo la tenía, ¿y por qué? ¿Qué me pasó? Estabas dormido. Estabas en un área de inconsciencia. Y lo que el Padre quiere ahorita es que usted despierte y esté consciente de lo que se está viviendo de parte del cielo para el pueblo de Dios. Este es un tiempo donde el pueblo de Dios tiene que estar despierto y muy bien conectado. Si usted se devuelve un poquito, me interesa mucho conocer ese día. ¿Cómo será ese gran día cuando el Mesías venga? Vaya conmigo al capítulo 4, devuélvase un poquito el capítulo 4 y leamos el versículo 16, porque ahí dice el día. Porque el mismo Adonai, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo. Y los muertos en Mashiach resucitarán primero. ¿Cuál es ese día en que suena la teruá, que suena la trompeta de Elohim? ¿Cuál es ese día? ¿Ven que nosotros no estamos dormidos? Nosotros sabemos que Él viene en Yom Teruah. Pero usted no me puede hacer el malicioso. Ah, entonces me pongo juicioso por ahí desde agosto, 15 de agosto me vuelvo juicio. No, no le va a funcionar, porque Él tiene en cuenta todo el ciclo festivo. Usted no puede jugar con el eterno. Usted no puede acomodarse como se acomodaban los fariseos. Los fariseos sabían que lo que estaba predicando Juan el Bautista era verdad. Y ellos sabían que ese bautismo que estaba haciendo ellos lo necesitaban. Ellos sabían que estaban mal y por eso hacían la cola. Y apenas los veía Juan el Bautista, les decía: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¡Hipócritas! Ellos sabían que con ese bautismo, con ese tevilá, huían de la ira. O sea, hay cosas espirituales que tienen el poder, pero Dios no es bobo. Dios sabe quién juega con los tiempos. Dios conoce el corazón de aquellos que se acoman y dice: ay, hoy no, pero dentro de 8 días me aparece. No juegues con lo que tanto precio costó en el madero. Tiene que haber un valor en tu corazón para mantenerte conectado con ese cordero que dio la vida por ti. Y Él sabe quién está en compromiso con Él. Él lo conoce. Mire, nosotros solamente somos voceros, nosotros solamente les decimos, lo hacemos despertar. Pero Él es el que toma nota de tu compromiso con el Creador. Nosotros no podemos dar un valor pequeño a nuestra salvación. No se queden con el término cristiano, que es un regalo. Porque lo que se entrega como regalo se asume como que no tuvo precio, porque me lo regalaron. No, amados, ese es el regalo más caro que le pudieron haber dado a usted. Usted no tiene con qué pagar ese regalo. Y usted se debe enfocar es en el costo del producto y no en lo que le dieron, en lo que costó ese producto. ¿Cuánto costó haberse clavado en el madero?
¿Cuánto costó ese precio? Por todos y cada uno de nosotros. Eso es lo que no se nos puede olvidar. Y ese es el compromiso que nos mueve día tras día. Eso no cambia. Mi amor por Él no cambia. Mi compromiso por Él no cambia. Sigo mi vida, pero Él es lo primero en mi mente, en mi corazón. Él me tiene que guiar. Él tiene que ser la luz de mi vida. Él tiene que ser lo más grande y poderoso, especial que yo tengo en mi mente y en mi corazón. Yo me levanto pensando en Él y yo me duermo pensando en Él. Él es mi vida. ¿Eso qué garantiza? Que estoy despierto. Que las circunstancias no me duermen, que los trabajos no me duermen, que la riqueza no me duerme. Usted sabe una cosa que anestesia a los hijos de Dios: la riqueza. Entonces hablábamos el viernes, porque el Padre ordena que bendigamos los alimentos después de haber comido, no antes. El mandamiento no es orar por la comida antes de comerla, sino después. Y no con esto quiere decir que no ores antes, está bien, da gracias, pero se debe orar es después de comer, porque el Padre nos enseña que agradezcamos cuando estamos saciados. Que cuando estamos bien, nosotros le decimos: Padre, gracias. Gracias por tu bondad, gracias porque estoy bien, gracias porque me bendices, gracias porque me levanto y respiro, gracias porque no tengo un dolor, no tengo una enfermedad. Gracias por todo lo bueno que me das. Porque es importante agradecerle al Eterno en completa bendición y shalom, para que no tengas que humillarte en el dolor, en la tristeza y en la amargura. Yo les he dicho a ustedes acá, cuando estamos adorando al Eterno y de pronto la canción dice: yo me postro delante de ti. ¿Cuánto te postran? No, solamente lo dice. Pero si la canción dice: yo me postro delante de ti, yo me postro, yo me postro delante de ti. ¿Cuántos hacen ese ejercicio? Yo los invito siempre, amados, si la canción dice, póstrese un momentico, para que no me tenga que postrar en el hospital, en la cárcel, cuando tenga que entregarle la casa al perito del banco. Aquí, en completo bienestar, póstrese, dele gracias al Creador para que no lo tenga que hacer en la adversidad. Pero dice la Escritura que toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo mundo se postrará. Entonces la invitación mía es: hombre, postrate en el momento propicio. Entonces está los ángeles diciéndole al Eterno: la hago postrar. No, esta se postra en cada oración. La hago, no, esta tampoco. Él está. Hágale que ese no se postra ni dóblelo, tírelo contra el suelo. Póstrese usted. Diga: Padre, yo necesito en bienestar rendirme a ti. Yo no voy a esperar la adversidad. Yo no voy a esperar el dolor. En bendición me postro y te honro y te glorifico. Tú eres mi Dios. ¿Por qué te estás postrando? Porque Él es bueno, porque Él es bueno. ¿Por qué estás así? Porque Él es bondadoso, porque Él es bondadoso. Porque todo lo que le pido me lo da, Baruch. Y no con el moco aquí. Despierto. Una persona despierta le da gracias al Eterno en plenitud de shalom. Dáselo fuerte al Rey. Todo lo ocurrido con nuestro Mashiach Yeshua y registrado en esos folios legales, porque quiero que sepa que el Nuevo Testamento son folios legales, son archivos legales. ¿Por qué son folios legales? Porque los testigos oculares de todo lo que el Mesías vivió, en lo que conocemos como el pacto renovado y lo venden como el Nuevo Testamento, son garantía que nos mueve a estar totalmente conscientes de que Él vendrá. Usted y yo estamos aquí animados porque hay una promesa de que Él va a volver.
si no hubiese esa promesa, ni yo estaría aquí. ¿Por qué estamos así tan animados? Porque lo estamos esperando. Pero si no estuviera esa promesa, ¿de qué nos pegamos? Si no nos hubieran dicho que Él va a volver, ¿qué vengo? ¿Cuál sería el afán de una persona que tiene un llamado ministerial a levantarse como pastor, ministro, evangelista, lo que el padre le ponga, si no hay una esperanza de que Él vuelva? De nada serviría esto. ¿Qué es lo que nos tiene aquí? Que lo estamos esperando. Que Él viene. Que su promesa es fiel y verdadera. Que de la misma manera que cumplió hace 2000 años con esa agenda en las fiestas de la primavera, estamos esperando que cumpla con la segunda agenda en las fiestas del otoño. Amén. Esa es nuestra esperanza. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Versículo 2, Hebreos 12, 2, dice: puestos los ojos en Yeshua, autor y consumador de la emuná, el cual por el gozo puesto delante de él soportó el madero y despreciando el oprobio se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. ¿Dónde deben estar puestos nuestros ojos? ¿Usted tiene que poner los ojos en el pastor? ¿Usted tiene que poner los ojos en la alabanza? ¿Usted tiene que poner los ojos en el edificio de la iglesia? ¿En dónde tienen que estar sus ojos? Si a usted no le enseñan que sus ojos tienen que estar puestos en Él, vamos mal. Vamos mal. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Mesías, autor y consumador de lo que creemos. Amén. Ahora devuélvase un poquito para que entonces, ahora con este entendimiento, nos damos referencia a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice: y es la fe, la emuná, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? A Yeshua, la venida de Él. La convicción de lo que no se ve. Levante la mano el que ve o ha visto la venida del Mesías. El resto están dormidos. Se analizan. ¿Por qué era tan importante esta pregunta, esta prédica para mí? Tres levantaron la mano. Tres. El resto. No, pastor, es que yo espero que primero mi hija se gradúe antes de que el Mesías venga. Ay, pastor, no. ¿Será que viene? Y yo que no he pagado la casita. La gente está esperando primero cosas naturales en vez de estar esperando al Mesías. La gente se está ofuscando y buscando primero lo material y lo que quieren en vez de poner sus ojos en Mesías, en su venida. Lo necesitamos ya, lo anhelamos ya. Con razón los pobres judíos están allá. No, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos estamos unánimes. No, men, con tanto dormido que hay. Micrófono para el pastor. Le doy 2 minutos y le quedan 30 segundos. Ok, yo tenía algo que decir, que es lo siguiente. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Mashiach
sea formado dentro de nosotros. Usted, para ver la venida de Mashiach, no tiene que estar mirando solamente hacia el cielo, porque los cielos están dentro de nosotros. El reino está dentro de nosotros. Usted tiene que ver a Mashiach reflejado en su vida. Tiene que luchar para que Mashiach se levante en usted. Entonces verá levantado al Mashiach. Amén. Ese es el problema de predicar con pastores. Se me adelantó a lo que yo iba a decir. Venga, lea usted aquí, mi hija, lo que iba a decir yo. Es el problema. Esperamos preparándonos para el retorno. Lo mismo que yo, lo que pasa es que yo le hacía mis palabras. Pero lo que dice el pastor es necesario. ¿Cómo esperamos nosotros la venida del Mesías? Preparándonos. Él necesita que nos preparemos para el retorno. Él no quiere encontrar lo mismo. Él quiere encontrar un Broderick distinto. Él quiere encontrar un hijo de Dios diferente, maduro, creciendo, enfocado en las cosas del eterno, evolucionando, eliminando el hametz, eliminando la levadura de su vida y poniéndole prioridad al Creador. Que él sepa que cuando regrese encontró unos hijos que lo anhelaban profundamente. Yo no sé cómo él nos va a ayudar en eso, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de buscar las cosas de este mundo para poder sobrevivir, pero con un alto contenido de espiritualidad, y nosotros tener nuestros ojos puestos en él. Involucrar a Dios en todo lo que nosotros somos y hacemos. Si lo que yo hago y lo que yo vivo no me permite involucrar a Dios, es porque lo que estoy haciendo, viviendo, no es correcto. Pero mi trabajo debe involucrar a Dios. Mis decisiones tienen que involucrar a Dios. Mi familia tiene que estar involucrando a Dios. Mis amigos tienen que estar involucrados con Dios. Todo lo que yo haga, yo tengo que medirlo si está dispuesto a involucrarse con Dios. Y si no, no me conviene. Todo lo que estoy haciendo es para gloria de Dios. Me estoy preparando para su retorno. Quiero que sepa que Yeshua va a retornar para concluir el Seder de Pesach. Eso fue lo que hicimos cuando escondimos ese pedazo de matzot. Decir, ese pedazo de matzot que fue partido, ese pan que fue partido en ese madero, va a volver. Todavía no se ha terminado Pesach. Ese cordero tiene que retornar. Y eso es importante que usted lo sepa. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha de retornar para beber con nosotros la tercera copa, la copa de la redención final. ¿Por qué no bebió esa copa? Porque es la copa de la redención. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Mira, amados, Yeshua con su sacrificio nos abre la puerta para la inmersión. Cuando usted se sumerge en las aguas en el nombre de Yeshua, recibe el poder de caminar el camino de la salvación. Y usted empieza a caminar el camino de la salvación como un bebé, porque dice que es un el bautismo es un nuevo nacimiento. Entonces, ¿quién nació? Un bebé espiritual. Y empieza el bebecito a caminar, y a caminar y a tomar lechita, y luego compota, y luego cremita de sopa, y se empieza a fortalecer en el conocimiento hasta que se convierte en un varón maduro, una mujer madura del Eterno. ¿Por qué? Porque su salvación todavía no es firme. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva y te dé la redención. ¿Y cuál es la redención? Un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. En el momento, escúcheme bien, que usted esté en un cuerpo nuevo, que no se enferma, que no se deteriora, en ese día dice: yo soy salvo. Antes no lo puede decir, porque usted tiene que cuidar su salvación. Entonces nosotros estamos esperando que Él retorne para que me entregue esa promesa preciosa de vida eterna. No se tranquilice, dígale al de lado, no se duerma. No se duerma. Él vendrá como ladrón en la noche. Quiere decir que va a agarrar a más de uno dormido. Dormido, no se puede dormir. ¿Ve las ventajas de tener un pastor gritón? ¿Ve? ¿Ve?
Imagínense un pastor que esté aquí. Él los ama mucho. Él nos quiere tener en bendición. Él es bueno. Y más si son latinos. Y más si, hay que hablarles durito. Hay que enfrentarlos. Hay que se sacuda dentro el alma del ser. ¿Sí? Porque si no, la salvación llega a terminar en la redención final. Entonces, nuestra preocupación, ¿cuál es? Hombre, llegar al último momento donde me entregan un cuerpo glorificado. Él ya, por eso Él resucitó. Mire los registros que dejó. Resucitó y la mamá no lo reconoció, porque la mamá estaba afuera. Y pensaron las mujeres que era el hortalero, o sea, el que cuidaba el jardín donde él estaba. No lo reconocieron. Cuando se presentó en el camino de Maús, no lo reconocieron. Comió con ellos y al rato, este es. ¿Por qué? Porque ese cuerpo glorificado tiene otra característica. No es las mismas facciones. Yo creo que el mío debe tener hasta ojos azules. Una sonrisa perfecta. El Eterno sabe por qué. Él sabe por qué necesito una sonrisa perfecta. Él lo sabe. No lo reconocían. Ese cuerpo dice que cuando estaban en oración y todas las puertas estaban cerradas, Él entró. O sea que es una estructura. Yo no puedo hacer eso ahorita, pero Él sí puede. Ese cuerpo sí puede. Otro ejemplo de ese cuerpo lo vivió Felipe. Después de que bautizó al eunuco, dice que fue transportado. Todo lo que nos han mostrado en las películas, de alguna parte lo sacaron. No hay nada nuevo bajo el cielo. Lo que hoy es, ya fue. Él nos está diciendo: lo que yo les voy a entregar a ustedes, que se mantienen firmes en mi nombre, que conocen el autor y consumador de la fe, que predican mi palabra, que se mantienen firmes en el llamado, ustedes no saben lo que yo tengo para ustedes. La bendición eterna que yo tengo para ustedes. Y disfrutando de esta tierra, porque todo lo hermoso que hizo en esta tierra es para nosotros, no para el cielo, porque esa es otra historia que les metieron a ustedes que van para el cielo. Estando completamente claros en esto, entonces podremos entender lo que dice Eclesiastés capítulo 3. Vaya conmigo a Eclesiastés, por favor. Eclesiastés 3. ¿Cómo se llama la prédica? El que muda los tiempos. El que tiene esa capacidad de acomodar en la historia de cada uno de nosotros el tiempo propicio. Este es un tiempo propicio. ¿Para qué? Por hoy, al menos para despertar. Que deje su quietud espiritual, que se mueva en las cosas del Eterno. Ya, se acabaron las vacaciones espirituales. Vamos a resucitar ese llamado, compromiso, pasión y anhelo por el Eterno. Amén. ¿Por qué? Dice en el capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Amados, hoy es un día que el Padre quiere mudar tu tiempo. Él quiere decirte: deja lo que estabas haciendo y empieza a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Dice que hay tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Entonces, bien interesante. Póngale espíritu a las palabras que les estoy diciendo. Llévelas a su concepto más profundo. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Entonces, yo quiero que cada vez que yo digo una frase, usted se ubique en qué tiempo quiere estar.
Usted es el que se pone en el tiempo. Usted es el que se pone en el tiempo. Hoy estás bajo el poder del Espíritu que resucitó a Yeshua de entre los muertos. Él es el que muda los tiempos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que yo tengo para ti? Si tú estabas en tiempo de morir, no digas, no, me meto en tiempo de nacer. Siempre nos está presentando en estas frases dos tiempos. ¿Cuál tiempo escoges? Versículo 3: tiempo de matar o tiempo de curar, tiempo de destruir o tiempo de edificar, es tiempo de llorar o tiempo de reír. Lo que les decía ahorita, ¿usted qué prefiere? ¿Postrarse cuando está alegre o que lo obliguen a postrarse cuando está llorando? Es su decisión. Usted es el que tiene el poder de ese espíritu que muda los tiempos. Yo voy a cambiar mi tiempo hoy. Hoy voy a cambiar mi tiempo. Ese poder en el nombre de Yeshua me pone en otra condición en este tiempo. ¿Tiempo de llorar o tiempo de bailar? Perdón, tiempo de tomar agua. Mira el versículo 5 tan poderoso, porque para mí ese versículo es muy profético. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar las piedras. Dice la escritura que ustedes son piedras vivas. Y cuando yo entendí el llamado de la Torá y del retorno a la casa de Israel, lo más emocionante para mí, para todos los ministros que hemos entendido esto, es que el Padre nos haya llamado a recoger sus piedras. Nosotros las estamos recogiendo por todo lugar de la tierra. Solo una personita que me mandó un mensaje esta semana, y yo lo quiero leer porque a la distancia él sintió lo que yo sentí en este Pesach. A mí me viene toda la mente y yo lo quiero hacer. ¿Qué puedo hacer yo a él? Lo importante que desde hace mucho tiempo, desde que empecé el ministerio, siempre he querido ver una reacción en cadena de lo que el Padre me llamó a hacer. Y este Pesach lo vi, pero de una manera potente en las redes sociales. Dice él: Roe, últimamente he entrado a las redes sociales y me he dado cuenta de algo muy importante, algo que me da mucha alegría y nostalgia, y todo nació desde una pregunta. ¿Qué sentirá el Roe Diego al entrar a las redes sociales y ver la cantidad de personas que se preparan para la fiesta con sus respectivas tevilot? Y ahora, luego de esta fiesta de Pesach, ver todas esas fotos, todas esas imágenes de personas cumpliendo el mandamiento, felices, dichosas, alegres por cumplir como lo estipuló su majestad en la Torá. Ahora, ¿cómo se sentirá el Roe Diego? Obviamente la pregunta es retórica y para nada me la tienes que responder, o por lo menos no si no quieres. Esto porque la respuesta podría reconocerla, porque tú tienes un corazón de pastor, un corazón de bondad y conforme al diseño de Mashiach. Y este sueño llamado MC no solo nació en tu pensamiento, esto nació en la mente de su majestad y tú fuiste el elegido para darle cumplimiento. Siempre durante 12 años he esperado que esto suceda y verlo regado por todo el mundo, desde la punta, desde la Argentina, Chile, todo el mundo haciendo tevilá, Canadá, Europa, el Caribe, todo el mundo haciendo tevilá. Era un anhelo que tenía desde hace muchos años. Encima me llama el ministro que tenemos en Santiago de Cuba y me dice: pastor, no, es que yo se los tengo que poner. Vamos a ver si es este. Estamos en esa línea, intentando que se pueda abrir. Bueno, pastor, explico. Usted sabe que luego de ustedes marcharse de acá a Santiago de Cuba, yo estuve explicándole que estaba viendo ya lo va a decir, sí, y que una
nación, o sea, en este caso una institución tanto regional como nacional, nos tendió la mano para darnos cobertura, una legalidad y credenciales para poder ejercer el servicio pastoral. Esta institución se denomina Iglesia Misionera. Les resumo, amados, después de 7 años de lucha, ahora tenemos ministerios de MC Chalón Internacional en Cuba legalmente constituidos. Donde el comunismo no nos iba a dejar entrar. Me escribe ayer el pastor de Perú. Pastor, quiero que sepa que legalmente estamos instituidos en la República Peruana. Orden. El orden trae bendición. La bendición trae crecimiento y desarrollo. Tenemos un Dios vivo. Y Él está recogiendo a su pueblo de los 4 rincones de la tierra. Y usted tiene que conectarse con esto que está pasando. Usted se tiene que conectar. El Padre lo trajo a un ministerio vivo. Un organismo vivo crece, se multiplica. Esa es la esencia. Y si usted lo ve, lo más sano del mundo. Nosotros aquí no estamos a reventar, no. Los poquitos que somos aquí, apoyamos a los de allá afuera para que crezcan. Nosotros no somos mega iglesia, para nada. Nosotros somos mega evangelistas. Nosotros estamos recogiendo por todo rincón de la tierra a esas piedras vivas que el Eterno nos mandó a recoger en este tiempo. Por eso ese versículo es tan importante. Tiempo de esparcir piedras. ¿Cuándo empezó a esparcir las piedras? En el 722 antes del Mesías. Y a partir del 2012 nos dijo: Diego, es hora de empezar a recoger las piedras. Piedras vivas de Torah, piedras que obedecen el mandamiento, el fundamento de Torah, la roca viva eterna. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. ¿En qué tiempo te ubicas? Porque algunos pueden decir: pastor, este es mi tiempo de buscar. Pero otros más valientes dicen: pastor, este es el tiempo de perder. Voy a perder esas amistades malas que tengo, voy a perder esos hábitos malos que tengo, voy a perder todo aquello que no le agrada al Eterno. Entonces yo quiero que usted se ubique. Esto no es para que miremos al vecino si se ubica, no, le estoy leyendo para que usted se ubique en qué tiempo quiere empezar hoy, qué tiempo resucita en su vida hoy, para qué resucitó este espíritu en su vida hoy. Tiempo de guardar o tiempo de desechar, tiempo de romper o tiempo de coser, tiempo de callar o tiempo de hablar, tiempo de amar o tiempo de aborrecer, tiempo de guerra o tiempo de paz. Usted decide. Hoy es el día de la resurrección. Hay una palabra en Daniel que, basado en estos conceptos de tiempo, declara esa cualidad del Eterno: mudar los tiempos. Vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 2. Daniel 2. Y habló Daniel y dijo, Daniel 2, versículo 20, perdón. Gracias, Amar. Gracias por estar ahí conectada. 2:20. Y habló Daniel y dijo: bendito sea el nombre de Elohim por los siglos de los siglos. Suya es la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y establece reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Él revela los secretos más profundos. Conoce lo que oculta la tiniebla, y la luz habita con él. A ti, oh Elohim de mis padres, te alabo y te doy gracias, pues me diste sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos. ¿Cuántos de nosotros no declarábamos que nos revelara lo que no conocíamos?
¿Cuántos no declarábamos Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas y escondidas que tú no conoces. Y hoy te reveló la Torá, hoy te reveló el mandamiento, hoy te reveló la identidad, hoy te dio ciudadanía. Esa es la revelación. Te completó. Vives un evangelio completo, no solamente de los que dan testimonio de Yeshua, sino que también de los que guardamos los mandamientos de él. Apocalipsis 14:2. Entonces es un premio grande. Sus mandamientos nos los entregó, sus fiestas, y esto en los tiempos señalados. ¿Qué dice el 7:25? Vaya ahí mismo a Daniel 7:25. Daniel 7, versículo 25. Él habla palabras contra Eliá y quebranta a los santos del Elión. Intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿Le parece a usted conocido este tiempo y el sistema que ha cambiado los tiempos y la ley? Y me da pena decirlo, pero la principal herramienta que ha utilizado el enemigo es la iglesia cristiana, cambiando los tiempos y cambiando la ley. Porque los tiempos ahora, ¿qué se celebra? Navidad, amor y amistad, Halloween, pero se llama Hallelujah Night. Ya no se celebra Pesach, sino Easter. Ya no se hace el ceder de Pesach, sino que se buscan huevitos de Pascua que los parió un conejo. Y todo el pueblo dice amén. ¿Por qué? Son ignorantes. Te le meten cualquier cosa. Mudaron los tiempos. Cambiaron la ley. Hicieron lo que les dio la gana en nombre de Jesús. Esa es la realidad. Y serán entregados en su poder por un tiempo. Dos tiempos y medio tiempo. ¿Cuándo? Cuando venga ese momento que digan paz y seguridad, se manifestará un poder que va a mover esta tierra por un tiempo. Dos tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto da eso? Tres y medio. Muy bien. Tres y medio. Tres años y medio. Un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Tres años y medio. Y esto te lo confirma Apocalipsis capítulo 11. Vaya a Apocalipsis capítulo 11. Ojo que no estamos en contra de los hermanos cristianos ni católicos. Estamos en contra del sistema que establecieron hombres desde la antigüedad para cambiar los tiempos señalados del Eterno y cambiar su ley. Contra eso estamos. Por eso predicamos la palabra de Dios, y por eso predicamos las fiestas del Eterno, y por eso predicamos los mandamientos de Elohim. Nosotros no fuimos autorizados para cambiar eso. ¿Qué dice el versículo 1 y 2 de Apocalipsis 11? Y me fue dada una caña semejante a una vara, diciendo: levántate y mide el santuario de Elohim, el altar y los que adoran en él. Pero el atrio del santuario déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿A qué tipo de gentiles? El resto de la información nos dice, porque recuerde que la palabra gentiles tiene polivalencia. Gentiles son fuera de pacto, gentiles son melohagoín, justos de las naciones, gentiles son extranjeros y gentiles son paganos. Entonces aquí tengo que identificar a qué tipo de gentiles se les va a entregar el atrio. Ellos lo hollarán y la ciudad santa durante 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Tres años y medio. Esos tres años y medio
es lo que conocemos como la gran tribulación. La tribulación es un tiempo de 7 años. Pero la gran tribulación son los últimos 3 años y medio. Ahora, ¿qué es tribulación? Ya lo dijimos en este altar. Persecución. Tribulación no es necesariamente golpe, machetazo, patada. No, no. Persecución. Habrá una gran persecución por los que defiendan este libro. Habrá una gran persecución por los que prediquen este libro. Y durante esos 3 años y medio va a ser la manifestación más fuerte de esa persecución. Usted va a tener que esconder la Biblia y tenerla aquí. Y alguien le pregunta y usted contesta, si eso está en Isaías 53. Y la gente le va a creer, porque Biblias no pueden haber. Van a hacer algo, pero como usted ya almacenó la Torah, entonces usted habla de ella y usted dice, no, es que está escrito. Pero tengo miedo, tranquilo, el Salmo 91 nos protege. Él dice que nos va a proteger, que van a caer 1,000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, más a nosotros no llegará. No, pero tengo hambre, tranquilo, que así andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Su vara y su callado nos infundirán aliento y usted se va a convertir en una Torah viviente. Y el Espíritu de Dios va a dar aliento a través de usted. Y en ese momento no se preocupe por la comida, porque en esos 3 años y medio no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos duros. ¿Cuándo? Yo no sé. Pero yo sí sé que este es el tiempo para prepararnos. Yo no sé cuándo va a empezar de todo esto, pero yo sé que ya nos tenemos que preparar. Entonces solamente quiero que se pongan de pie los que se van a preparar. El resto se puede quedar sentado y si quiere roncar, ronque, que yo le subo aquí al volumen. Vamos a hacer el Abdalá. Vamos a presentar otra enseñanza, esa ya es otra enseñanza, no la compliquemos. Usted todo lo asocia, amado pastor, es que donde yo lo deje predicar, usted son 7 horas. Déjeme, yo despierto a estos dormidos y después les hablamos de lo que va a pasar cuando estén despiertos. Todo el que esté dormido en algún área de su vida, todo aquel que pueda comprender que si llegase el tiempo difícil, está preparado para asumir la responsabilidad. Porque lo único que tiene que hacer es asumir la responsabilidad de ese tiempo. El Padre va a hacer el resto de cosas en nosotros si nosotros nos mantenemos alineados a Él. El Padre va a fluir de manera poderosa como fluyó con Israel en Egipto. Él va a hacer todo lo que sea necesario para que los que están despiertos y conectados no sufran, pero tienen que estar despiertos. Él va a dar el recurso de manera milagrosa. Él va a poner las personas correctas en el tiempo correcto y en el momento correcto para que las situaciones se manifiesten. Pero usted tiene que estar despierto y conectado. Usted tiene que estar viviendo el compromiso con el Eterno. Sus ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe, en Yeshua. Ha sido una semana muy especial para todos nosotros. Vuelvo a repetir mi frase que parece de película de Hollywood. Nos hemos venido preparando lo mejor que hemos podido. Un roscodés en el cual entramos en un compromiso de 70 días hasta Shavuot. Hoy estamos cumpliendo 20 días. Y empiezan los 50 días del conteo del Omer, 49 para Shavuot. Vamos muy bien. Este Pesach fue muy especial. Nunca lo habíamos vivido de la manera tan especial que lo vivimos. ¿Pero por qué? Porque en el Tevilá hubo un tiempo de recogimiento muy especial. Nos arrepentimos. Le dijimos al Padre, no queremos llegar a este Pesach cargados con esto, cargados con lo otro.
y nos sumergimos en las aguas, entendiendo que la purificación era necesaria para llegar en un espíritu de conexión con lo que estaba pasando en Pesach. Y se logró de una manera maravillosa, de una manera especial. Y hoy tenemos el Shabbat de resurrección. Y terminamos este Shabbat, encendemos esa luminaria y hacemos el primer conteo del Omer. Hoy es el primer conteo del Omer. El día uno, para los que creemos que hoy es el Shabbat de resurrección y que Yeshua es la primera gavilla. Yo entiendo y yo respeto todos los que quieren seguir Shavuot con base en contar el Omer después de Shabbat, después del Shabbat de Pesach, no hay problema. Pero yo ahí no puedo ver a Yeshua y su resurrección. Yo veo a Yeshua y su resurrección, entonces estoy viendo la primera gavilla que fue presentada delante del Creador. Para empezar a marcar los frutos, los primeros frutos. Las visitas que vinieron hoy, que para ustedes por primera vez es este mensaje, quiero que sepan que en este momento el Espíritu de Dios les está poniendo un hilito. Y el Eterno espera que en 7 semanas usted haya madurado. Y que cuando usted vaya a la fiesta de Shavuot, se presente como un bikurim, como primeros frutos. Padre, te conocí en esta fiesta de Pesach, me acerqué a tu Torah y aquí estoy, en Shavuot, mi segunda fiesta guardada contigo. Un lugar especial donde yo quiero obedecer tus mandamientos, yo quiero vivir por tus mandamientos. Y si en este momento hay alguno que por mis palabras vio algún área muerta en su vida, yo quiero que cierre primero sus ojos para que no se sienta ahí como acusado por el del lado. Yo quiero que piense si hoy el Espíritu de Dios le reveló un área muerta en usted, área muerta que necesita levantarse para ese compromiso con el Creador. Pereza espiritual, dejadez de las cosas del Eterno, pereza por la lectura bíblica, el no indagar la verdad y que cualquier persona que le hable usted se come el cuento. Si hay algún modelo de pensamiento en usted que usted sabe que se dejó ir hacia la pereza y que ya no está haciendo lo que hacía al principio, dice la escritura en Apocalipsis que aquellos que perdieron el primer amor están en pecado. ¿Qué es el primer amor? Ese gozo que se tenía cuando lo conocimos y que hacíamos todo lo que podíamos hacer porque nos habíamos enamorado del Mesías Yeshua, y por la razón que sea ya no siento ese fuego. Quiero que sepas que te debes arrepentir, dice la escritura. Arrepiéntete y haz las cosas primeras. Vuelve al primer amor. Y hoy es un día para que resucite ese primer amor. Hoy es un día para que resucite ese compromiso. Yo sé que la mayoría aquí, puedo decir lo mismo que dijo Yeshua, yo sé que aquí la mayoría están limpios porque hemos hecho un buen trabajo, pero veo caritas nuevas. Y a esas caritas nuevas les quiero preguntar: ¿usted siente que debe resucitar algo especial en usted para comprometerse con el Creador? Yo quiero que ahí donde esté usted levante su mano y diga: yo necesito que resuciten áreas espirituales en mi vida. Aleluya, gloria al Eterno, aleluya, aleluya. Que usted haya identificado un área donde usted dice: yo necesito comprometerme más con mi Creador. Aleluya. Deje su mano ahí arriba, aleluya, así es. Deje su mano ahí arriba, que eso es una de las formas en que le decimos al Creador: aquí estoy. Mi corazón te necesita, mi alma te necesita, mi ser te anhela. Y yo te pido que ese poder de resurrección que levantó a Yeshua de entre los muertos resucite en mi ser ese compromiso, ese amor, esa pasión que yo tenía cuando conocí tu nombre, Yeshua Mashiach. Elévame, elévame. Ponme en una condición, Rey Eterno, donde tu espíritu me vivifique en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Yo le voy a pedir solamente a los que levantaron la mano. El resto, por favor, quédense ahí. Vengan aquí adelante los que levantaron la mano.
Solo los que levantaron la mano, los que, el resto quédense allá para que intercedamos por ellos. Los que levantaron la mano, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. El resto, por favor, vamos a interceder por ellos. Hoy es un día de resurrección. Resucita tu llamada. Resucita un poder de familia necesario para cumplir un llamado. Hay un compromiso que resucita. Pero ¿saben algo? Si hay algo que se tiene que morir, que no glorifica al Eterno, déjenlo en ese altar y que se muera. Si hay alguna relación que se tiene que morir para que se pueda vivificar el Eterno en usted, que esa relación muera. Si hay algún hábito pecaminoso que es necesario dejarlo en este altar para que el Eterno se glorifique, deje ese hábito pecaminoso en este altar. Si hay pereza, esa pereza se muere aquí en este altar, porque se va a levantar un hombre y una mujer activa al plan y al propósito del Eterno, una persona apasionada por las cosas del Rey, una persona que quiera aprender la verdad de la Escritura, una persona que se va a deleitar con la palabra. Padre celestial y glorioso, quiero poner delante de tu presencia a todos estos siervos que solamente tu Espíritu sabe dónde tienes que obrar en ellos. ¿Dónde? ¿Qué tienes que sanar? ¿Qué tienes que levantar? ¿Qué tienes que curar? ¿Qué tienes que fortalecer? ¿Qué tienes que anular de sus vidas que no les está permitiendo fluir de la manera correcta, Rey? Pero lo que sí sé es que aquí hay un pueblo que te ama. Y por ese amor, Padre de la Gloria, que este pueblo tiene en su corazón por ti, yo te pido que tú te glorifiques en la vida de ellos y levantes su espíritu. Pon de tu espíritu en ellos para que el poder de la resurrección que levantó a Yeshua de entre los muertos levante en ellos plan y propósito, bendición, restauración, sanidad, bienestar, fortaleza en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, Rey. En el nombre de Yeshua. Tú conoces a tus hijos, Rey. Y solamente por el hecho de haber dado ese paso de fe aquí al frente, Rey Eterno, están viniendo a entregar y a rendir sus vidas delante del único que tiene el poder para transformar. Delante del único que tiene el poder, Padre, para resucitar. Del único que tiene el poder para reactivar lo que tú les has entregado, porque dice tu palabra que el don y el llamamiento es irrevocable, Rey Eterno. Y que tú lo que les has entregado, Padre, que te glorifica a ti, tú no vas a permitir, Padre de la Gloria, que eso se pierda. Padre, que los dones y talentos que has puesto en cada uno de ellos, Padre, se multipliquen de manera especial. Padre, que se multipliquen en el nombre poderoso de Yeshua. Que esos dones sean valorados allá afuera de una manera especial y que tú empieces a traer personas a sus vidas que pueden notar que en ellos hay un valor agregado que viene del cielo, que viene de lo alto, y ellos son necesarios, Padre de la Gloria, para que se cumpla ese llamado que nos hiciste a ser sal de la tierra. Que cada uno de estos siervos, Padre de la Gloria, vayan y salen esa tierra. Que vayan y preserven lo que se está pudriendo allá afuera, Rey Eterno. Que ellos sean instrumento de pacto allá afuera en el nombre poderoso de Yeshua. Hoy es un día importante, Rey, para nosotros. Hoy reconocemos que el Mesías Yeshua resucitó de entre los muertos. Repitan conmigo: Padre Celestial, hoy sabemos que hace 2000 años ese poder que te levantó de la muerte es el mismo poder que delegaste en cada uno de nosotros, que te reconocemos, Yeshua Mashiach, como el Redentor y Salvador de nuestras almas, y que a través del Tevilá, en tu nombre, hemos cambiado de vida. Hoy necesitamos que actives ese poder de resurrección en nosotros, que
queremos ser hábiles, queremos ser diligentes, queremos estar activos, queremos cumplir con el llamado y enfocarnos en que tu presencia y tu nombre sea involucrado en todas las áreas de nuestra vida, en la emocional, en la física, en la familiar, en las relaciones sociales, en los negocios, en las amistades, en la familia. Que nosotros seamos portadores de tu luz a donde quiera que tú nos lleves. Esto te lo pedimos bajo el poder que hay en este día y por el Espíritu de resurrección del Mesías Yeshua. Te doy gracias por este regalo en el precioso nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Aleluya.